Amigos de BPI TV, son las 10 y 16 minutos de la mañana. Estamos en el sector Villa Colombia, en una de las calles principales de este sector acá en Puerto Ordaz. Y es que en medio de este apagón que ha afectado buena parte del territorio venezolano, a esta hora es importante entrar en contexto. Y es que estas familias tienen fallas con el servicio eléctrico, incluso desde antes que se produjera este apagón, por lo menos el más reciente. Ellos tienen ya hoy 7 días, ¿no?, sin servicio eléctrico, pero además tampoco tienen respuesta de la estatal Corpoelec. ¿Cómo ha sido para ustedes estos 7 días sin servicio eléctrico? ¿Cómo han hecho y qué gestiones han realizado en Corpoelec? ¿Qué respuesta les han dado? Muy buenos días, mi nombre es Rafael Figuera. Efectivamente, hoy se está cumpliendo más de 168 días, 168 horas sin servicio eléctrico. Nada más acercado es la Policía del Estado Bolívar, la Guardia Nacional y la Policía Bolivariana Nacional, la Policía Nacional Bolivariana. La respuesta que nos han dado ellos es el enlace que han hecho con las autoridades de Corpoelec, pero ninguna autoridad de Corpoelec ha llegado al sitio a darle una respuesta efectiva. Aquí la población más afectada ha sido la población, la más vulnerable ha sido los niños, las personas de la tercera edad. Tenemos personas, como lo dijimos días antes, pues personas enfermas en cama, tenemos unas personas ciegas, inclusive con los alimentos estamos comprando día a día. Día a día se está comprando los alimentos, pero no tenemos hasta los momentos ninguna respuesta efectiva de las autoridades de Corpoelec. Ninguna autoridad de Corpoelec ha llegado al sitio a decirnos, pues, cuál es la realidad, cuál es la solución determinante de este problema. Pero no tienen cómo refrigerar los alimentos, entonces comente usted que lo que están haciendo es como que comprar la comida del día. Efectivamente, eso es lo que estamos haciendo, comprando lo que se va a almorzar el día a día, el poquito que se va a comer, el poquito que se va a cocinar, y bueno, ha sido para nosotros muy incómodo esta situación. En este momento tenemos nuevamente también la calle trancada, una protesta pacífica, eso sí hay que recalcar, una protesta muy pacífica, y cambiamos un poquito la tonalidad de la protesta y nos colocamos para limpiarla también la avenida, hacer un mantenimiento a la avenida y que las autoridades se aboquen a nuestro problema, a la solución de nuestro problema. Hacemos un llamado también a nuestro gobernador, Justo Noguera, que se apersone al sitio y vean con la realidad lo que aquí está pasando. Se acercó, fue el comandante de la Policía Nacional Bolivariana, el señor Durán Jerry, hizo unos contactos, unos enlaces, pero hasta los momentos no hemos recibido respuesta efectiva. La avería se habría presentado luego de la explosión de 2 transformadores, a partir de ese momento quedaron ustedes sin servicio eléctrico. Nos decía usted en una entrevista anterior que le hacíamos, porque ya nosotros hemos cubierto ya esta protesta de los vecinos, que en Corpoelec les habían dicho que ustedes tenían que comprar el transformador, o por lo menos eso le habían sugerido, que ustedes mismos tenían que comprarlo y que ellos en todo caso se encargarían de la instalación. ¿Eso sigue? ¿Eso es lo que les han dicho? Bueno, esa fue la única posibilidad que nos dijeron en ese momento, el día jueves 21 de marzo, que la comunidad tiene que organizarse, la comunidad tiene que reunir aunque sea $2.800 para comprar un transformador, que es el costo. Sí, o sea, que tenemos que la comunidad nada más en divisas internacionales, que yo no sé ni cuál es el color de ese billete, y si conseguían los $2.800, ellos nos facilitaban a nosotros la instalación. Pero tenemos que conseguir los $2.800. Pero estamos hablando de transformadores, no de uno, sino de dos. Estamos hablando entonces de $5.600. Cuestión que la comunidad no cuenta con esa cantidad, pues. Sí, le hacemos un llamado al Estado, le hacemos un llamado a Corpoelec para que sean ellos los que se aboquen a esta situación, a resolver nuestra situación. Muchísimas gracias. Vamos a conversar entonces con otra vecina. Nos dice su nombre y apellido y nos cuenta cómo le ha afectado todo este tema del apagón. Buenos días, Yoscani Martínez. Bueno, de verdad que ha sido bastante terrible, ya son casi 8 días sin luz. Nosotros hablamos con el señor Dimas González y con la diputada de la Asamblea Nacional, Tirsa. Ellos, la respuesta que nos has dado es que están trabajando en eso, están gestionando un transformador. Pero nuestra molestia es que en ningún momento Corpoelec se ha acercado hasta acá a darnos alguna respuesta para saber en cuánto tiempo nos pueden solucionar. Entonces, de verdad queremos una respuesta lo más pronto posible. Estamos desde el domingo trancando la calle porque vemos que es lo más factible para que ellos nos presten atención. Esta protesta es pacífica, quiero dejar algo muy claro. Estamos los unidos, todos los vecinos unidos, y es una protesta pacífica. Hoy tomamos la decisión de limpiar la calle para aprovechar el tiempo que estamos aquí invirtiendo. Y bueno, esta es una carta que ellos nos firmaron, nos sellaron como recibida, pero aún sin recibir ningún tipo de respuesta.
Un documento que les recibieron en Corpoelec, ¿correcto? Sí, ese es un documento que llevamos, una carta firmada por parte de los vecinos, ellos, pero de esa carta no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Hoy fuimos hasta allá, pero no, al parecer va a estar Delcy Rodríguez allá y no nos recibieron otra vez. Bien, muchísimas gracias. Parte entonces de los testimonios de los vecinos de este sector de Villa Colombia que están entonces protestando por esta falla eléctrica que se ha presentado desde hace 7 días en este sector de Villa Colombia. Son vecinos, como les comentábamos, que están afectados incluso desde antes de este apagón nacional. Y hoy ellos están entonces realizando esta protesta. Además, como decía una de las vecinas, es una protesta que están realizando desde el pasado domingo. Cuentan los vecinos, no tienen cómo refrigerar sus alimentos, tienen que comprar la comida todos los días para poder comer. Buenos días, nos dice su nombre y apellido. Alina Marín. Cuénteme, señora Alina, nos habla usted de un módulo que está en su sector. Un módulo de Barrio Adentro que está aquí y como podrán imaginar, o sea, sin electricidad no puede atender a la gente. Aquí hay personas enfermas, aquí hay niños enfermos. Aparte de que, otra cosa, estos 7 días sin electricidad, pensamos que esto puede ocasionar una epidemia. Y esto es peor de todo lo que pueda suceder sin electricidad y sin agua. Claro, los niños, las plagas, los están afectando las plagas, a los adultos, a todos nos está afectando las plagas. Y eso es un problema grave también de salud. Además de que hemos estado hasta cocinando en la calle, los vecinos. Aquí ha salido lo peor de este país, o el lado peor de los ciudadanos, pero también el lado mejor de los ciudadanos, porque es una demostración de solidaridad que tenemos aquí, unidos cerrando esta calle, la Vía Venezuela. Y vamos a seguir la protesta hasta que tengamos una solución. Y pienso que la solución está en manos de los que gobiernan este estado. Esa comunicación que llevamos a Corpoelec, tenemos 2 días llevándola a la gobernación y no nos las han recibido. Eso es lo que quiero manifestar. Hoy estuvimos allá en el hangar y no nos recibieron la comunicación. Y aparte de todas las personas que estamos aquí, o sea, la existencia de un módulo de salud, que es algo tan prioritario para los ciudadanos. Quiero hacer un llamado a las autoridades a que se aboquen a este problema, de corazón, de verdad. Esa es mi participación. Bien, muchísimas gracias. Aparte entonces de las declaraciones de una vecina de este sector de Villa Colombia, contaban ellos esta situación que los está afectando ya hoy por 7 días. No tienen servicio eléctrico luego de la explosión de 2 transformadores. La respuesta, digamos, en una conversación informal que habrían tenido ellos con cuadrillas de Corpoelec, es que tienen que reunir el dinero para poder ellos mismos comprar el transformador y en la estatal los ayudarían o les colaborarían en la instalación de este aparato para que ellos puedan tener el servicio eléctrico. El reporte general del Estado Bolívar a esta hora es que la mayoría de sectores cuenta con servicio eléctrico, sin embargo hay casos puntuales donde el apagón ha derivado en la suspensión de la energía eléctrica, pero también hay casos como este, por ejemplo, donde los vecinos ya tienen 7 días sin luz, además una falla que tiene que ver con la explosión de 2 transformadores y por eso ellos están realizando esta protesta en las cercanías de este sector. Nosotros vamos a despedir este contacto con la promesa de que nos mantendremos monitoreando todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico en el sur de Venezuela, desde donde, por cierto, se genera cerca del 80% de la energía que consume todo el país. Son las 10:25 de la mañana y así despedimos el contacto. Esta transmisión es presentada por... Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde USA.com. Estamos ubicados en 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami.